Un asalto no significa mucho, pero te vimos en una buena condición, ¿no? No, la verdad que agradecido con Dios primeramente por Don Moro, Miguel Fernández, que es mi entrenador de cabecera, y la verdad que tremenda preparación. Agradecido, la verdad, porque como siempre digo, nos tenemos que preparar al máximo sin confiarnos de nadie. Y la preparación la tuvimos y se vieron los resultados. ¿Cómo te sentiste ahí? No, la verdad que como en todas peleas yo salgo calmado. Si miro la oportunidad de meter los golpes, los meto fuerte. Y la verdad que sin desesperarnos, esa era cosa que yo antes tenía. Esa es cosa que como novato yo tenía, que yo me desesperaba. Yo sentía que pegaba demasiado y en realidad no es así, porque conforme los boxeadores van avanzando, son más fuertes, son más de experiencia, asimilan más y esa es una novatada. Entonces aprendí a relajarme, cuando tengo la oportunidad de meter los golpes los meto, porque no me gusta desperdiciar golpes. Entonces nada, la preparación la veníamos, si el tipo aguantaba los días santos veníamos dispuestos a pelear. ¿Ya tú crees que estás en otro nivel? ¿Ya tú crees que te sientes con ya la oportunidad esa de un título o de buscar un ranking ya rápido? La verdad que no me gusta. ¿Ya tú crees que te sientes? No, la verdad que no me gusta sobre estimularme yo mismo. La verdad que yo hago mi trabajo y los resultados se ven. Pero sí, creo yo que ya necesitamos una experiencia de calidad. El 2021 puede ser ese momento que sí, necesita. Sí, claro. Ya hay planes de antemano que se han venido negociando y la verdad es que solo esperamos que se concreten. Y nada, a seguir luchando, a demostrar la calidad y nada, a tomar con más decisión los retos. Ahora yo le quiero decir a esa gente de Nicaragua, decir que está viendo esta pelea, que está confiando en el nombre tuyo, Mel. No, la verdad que agradecido principalmente con Dios. Con mi equipo de trabajo, que somos los que empezamos en todo, mi entrenador, mi manager, la promotora de Miguel, que siempre me abre las puertas, mis compañeros de gimnasio, mi familia, que desde que yo empecé como un niño siempre han estado ahí apoyándome, ellos fueron los que siempre han creído en mí, y la verdad que esto que yo hago es también por ellos, cada logro que es mío también es de ellos. Y saludo a la gente de Nicaragua porque hay muchísima gente que me apoya y estoy muy agradecido. La tierra donde yo nací, mi barrio Villa Austria, que siempre lo llevo presente, y la fanaticada, que aquí, aunque no es mi país, la verdad que me siento demasiado en casa. Maro, ¿tú crees que ya está listo para este año 2021? Porque Melvin, a pesar que tiene un boxeador con mucha experiencia, pero ya vemos que ya está listo para una eliminatoria, para un campeonato mundial. Si Dios mundial. Quiere, hay noticias pronto y pero ya debemos estar metiendo la eliminatoria. ¿Cuál noticia? Eliminatoria. Tenemos la eliminatoria del título del mundo. ¿Cuándo? De la WBA. Ahora nos van a decir la fecha en estos ¿con días. ¿Con quién? Todavía, hoy nos dicen esta semana. Ah, bueno, felicitaciones. Pero es con uno del ranking, uno del mismo ranking con él. No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Contento con mi manager, con mi entrenador y a echarle ganas, a seguir siempre. Muchas gracias. Saludos, Boxeo Colombia. Bendiciones. Gracias por ver este video y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.